Miren, señores, el primo bebiendo fundita de agua por primera vez. Es que tiene que aprender. La gringa le está enseñando de que a beber fundita de agua. Yo ya miro la esquina así. Y ahora. Así como se bebe. So this is your first time drinking water from a bag. Hay países como Canadá que beben leche en una funda, like in Canada they have milk in a bag. Oh yeah, I've seen that. But not water. They do this in a lot of countries. They do it in Africa. This is a melted ice pack. Él pensaba que era una funda de hielo como para gente herida y cosas así. Que solo estaba descongelado. No. It's to drink water. And it's easier. I think it's better for the environment because, I mean, it's a lot less plastic. Yo creo que es mucho mejor porque es menos plástico, no hace tanto daño al environment. ¿Cómo se dice environment en español? Ayúdame en los comentarios. Escríbemelo porque en inglés yo creo que es similar. Entonces ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. Pero se está cargando, hidrándose, porque nosotros vamos para Villa Miriam, porque estamos aquí en Barahona, en la villa de mi mejor amigo Vicente, que yo no sé dónde está, pero nos estamos preparando para ir para Villa Miriam. Oh, man. Oh, you dance. Like oh. Bachata. Oh. Oh. Entonces, mi tío Randy, my uncle Randy, he's not really my uncle. He's not even old enough to be my uncle. But he's Dominican, and how long has it been since you've had a bag of water? Más de 29 años. More than 29 years? Yeah. Bruh, do you even know how to open it? ¿Tú sabes abrirlo ya? ¿Cómo es así? Han pasado de que 20. I know. ¿Cómo es? I know. Pero, ay, mi madre. Él es como las personas que te hacen sentir incómoda, como, por ejemplo, cuando tú tienes como un sneakers o algo y ellos lo comen por la, en la mitad, por, en el medio. Tú dices, pero ven acá, tú no lo comienzas al punto, de que así, yo normal. Yo he visto la gente que se lo hacen así, la capital. Ay, no me diga, no. Y que no. Oh, pero está bueno. Mira. Oh. 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 Una buena bacana. Pero tú te estás bañando. Nos vamos para la playa, para la vaina. Estoy bañando ahora, está caliente. Primo, ¿qué es lo que? ¿No es verdad que está buena? No. No me digas que tú tienes cédula. Dame. I'm gonna revoke your cédula. Tú sabes cómo en los Estados Unidos, cuando una persona tiene una licencia, ellos le dan la posibilidad de cometer tres errores graves de manejar. Y después de ahí, tú pierdes tu licencia por vida. Es lo mismo para él y su cédula. Eso es strike one. Strike one. Te faltan dos más strike y después me voy a llevar tu cédula. ¿Me la va a llevar? Va a ser mía. Está bien, yo te la doy. Ella te va a hacer strike two. ¡Ay, no! República Dominicana te pone crazy, te pone contento. ¿Tienes? No, pero así no. Ah, tú sabes. Te pone crazy, que te ponga crazy en otra forma. Ah. Que te ponga crazy y gata pila cuarta. Déjame chequearme a ver si la pila está bien. Ah, no, yo estoy seco. ¿Y eso fue? Ustedes tienen la pierna igual, mira. Como un perro. Ah, pues tú tenías que ir ahí.